Mi nombre es Alfonso Ifriora, soy jefe de servicio de radiodiagnóstico del Hospital de la Princesa. Encontré la vocación a la medicina, pues no sé, yo creo que un poco esa visión romántica que tenemos todos de pequeños de hacer el bien a la humanidad, esas cosas, entiendo que sería así, ¿eh? Tampoco me acuerdo muy bien. Pues de mi especialidad lo que más me ha enamorado es que quizás es un poco desconocida, creo que últimamente se está prestando más atención, pero creo que sin tener mucho bombo y platillo somos un punto muy importante en la medicina hoy día. Lo que más me gusta de ser médico es que hay veces que te vas a casa con una buena sensación. No todos los días, algunos días. Otros días te vas con sensaciones malas, pero creo que esa sensación, pocas cosas pueden equipararla, ¿no? Esa sensación de haber hecho algo bien que es bueno para otro. Pues quizá algo que podría contaros así que me haya marcado un poco. Fue un chaval de mi edad, sería. O sea, en aquel momento era más joven, yo también, con una enfermedad grave, o sea, que sabía, él sabía que se moría, y sin embargo tenía una actitud ante esa muerte, creo que bastante noble y bastante difícil de encontrar. Vamos, creo que ese chico me sorprendió gratamente, ¿no? Uno puede saber que va a pasar algo muy malo para él y sin embargo no tener cierta valentía en afrontarlo, ¿no? Creo que eso es difícil encontrarlo y es bastante raro, ¿no?